Comparto. Ah, no. Profe, no compartió. Ah. Se supone que ya te deja. No, profe, dice, usted no puede iniciar la función de Profe, compartir. es porque estás compartiendo sonido. Listo. Listo, profe. Profe, estas cosas ya se entienden. Ya, máximo 4 minutos. ¿Listo, papo? Ok, entonces, ecosistema, relaciones intraespecíficas, interespecíficas y retrófica, por también le gusta los dueños de biología 7A. Tabla de contenido, bueno, me la va a salir. Los ecosistemas. Los ecosistemas son un lugar determinado en el cual viven seres vivos conocidos como la biocenosis y el biotopo, que son las, así como la temperatura, las partes inertes del ecosistema y el agua, dependiendo de qué forma esté. Tipos de ecosistemas: ecosistema acuático, ecosistema terrestre, ecosistema mixto y ecosistema artificial. El ecosistema acuático es en el cual viven los peces u otros animales acuáticos y este está conformado mayormente por agua. El terrestre es, como su nombre lo dice, en la tierra. El mixto, este tiene partes de agua y partes terrestres. El artificial es el cual el humano ha cambiado. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Colonial. Pues yo creo que los árboles actúan de manera colonial, igual que la ciudad. Estos se van expandiendo por todo. Bueno, por todos lugares, igual que la ciudad. El parasitismo. Pues el humano actúa como un parásito en los ecosistemas por, digamos, no recoger la popó de sus animales, quemar estos lugares y botar basura. El mutualismo, este actúa como cuando los rayos del sol, digo, en los árboles, obtienen la energía solar para conservar su glucosa y expulsar oxígeno. La glucosa los beneficia a ellos y el oxígeno los beneficia a nosotros. El comensalismo. Este puede ser que en el humedal o en la parte en la que estés, si cualquier árbol produce alguna fruta, nosotros podemos obtener nuestra glucosa de estos. Las competencias. Pues las competencias pueden ser entre las plantas y los humanos. En este caso, las plantas pueden competir por su extracción. Igual que los humanos, estos se expanden y puede que uno se beneficie y el otro no. En este caso, puede que los árboles o la naturaleza, así las plantas, no se pueda beneficiar y en cambio nosotros sí. La depredación, pues, al igual que el comensalismo, nosotros conseguimos la glucosa de un árbol en el que se dé fruto. Entonces, nosotros depredamos las frutas que se dan en este árbol. La retrófica. Pues el sol da luz solar a las plantas o árboles que dan frutos, a las microalgas y demás plantas que estén en ese momento ahí. Bueno, entonces, el humano puede conseguir su glucosa de alguna tienda que esté cerca o de alguna fruta que se dé en el humedal. El gato puede obtener su glucosa de algún ratoncito o otro bichito que esté por ahí comiendo fruta del suelo.
o insectos. Y el gato también puede conseguir su glucosa de un pato. El pato consigue su glucosa de... Si hay personas que le dan pan o otra cosa que pueda comer el pato, o el pato también se puede alimentar de las microalgas. Ay, profe, me olvidó cómo se llama este bichito. Pues tú lo mencionabas. Bueno, este puede conseguir su glucosa de las microalgas. Listo, 4 minutos, Gusto, ya. Bueno. La única observación que tengo, porque esta ya la habíamos revisado antes, está bien. La única es que no cambiaste la fecha de la tienda. O sea, le estás diciendo que el humano le da glucosa a la tienda. No, sí, profe, yo la cambié. ¿Dónde está apuntando la flecha? No veo. Mira, profe. Profe, está apuntando al humano, ¿no? Sí, está apuntando al humano, profe. Yo acá no veo clara la puntita de la flecha como veo las otras. No, no la veo. Esa no. Mira, acá la grande, profe. Bueno, no, ya, no pasa nada. Ya, gracias. Mira, ahí está apuntando a... Ah, sí, señores, sí. Ah, profe, bueno, faltó lo del ave rapaz, que se puede alimentar del pato del... Listo. O del ratoncito. Un gavilán. Y desde los... Ajá. Los... Bueno, gracias, profe. Gracias. Vamos con Dylan, ahora sí. Vamos con Dylan. Al frente, papi. Pues ay. Dylan, eres chistoso. Dale, dale, rápido. 5, 4, 3, 2. ¿Pasas o no pasas? Listo, de una. Ya. Hola, mi nombre es Dylan Ochoa del grado séptimo A y voy a explicar la red de lógica, relaciones intra y interespecíficas. ¿Sigo? Red trófica. Acá tomamos una imagen de vuelta. Entonces, acá sería que el sol le da glucosa o alimenta a las plantas. Las plantas le dan glucosa al caracol, el caracol le da glucosa a la serpiente se lleva ¿a qué? A la serpiente y le da glucosa. Los monos grandes le dan glucosa al agua. Los cocodrilos le dan glucosa. Los monos le dan glucosa al cocodrilo, ¿sí? El cocodrilo le da glucosa a los cocodrilos, ¿sí? Le dan glucosa a los peces cuando los peces están amarrados. Y los peces nos dan glucosa a los humanos. Relaciones intraespecíficas. En el círculo están las relaciones de colonia de heteromorfa. En el cuadrado están las relaciones. ¿Por qué heteromorfas? Porque si vemos bien son grandes o pequeños. En las relaciones homomorfas familiares, están cuadrado homomorfas que tienen las mismas como árboles, patos. Y familiares, pues los patos como gregarios. Y en el triángulo están las relaciones familiares. En las relaciones interespecífica. En el círculo tenemos la empresa de la libertad porque pueden pasar águilas cuando los peces están, digamos, nadando así en la superficie. Pueden pasar águilas y pues se lo quedan. En el triángulo está el mismo, que es cuando podría decir que la abeja coge polen de la flor o de la planta. En el cuadrado está el parasitismo, en el rectángulo está el parasitismo, que es cuando, digamos, un piojo empieza a chocar en la cabeza, a dar más asimilitud. En el cuadrado está el parasitismo.
en la simbiosis, que es cuando, digamos, en mi ejemplo, tomé las microalgas y el césped, que es cuando se empiezan a comunicar. En el comensalismo, es cuando el pingüino está con los peces, o sea, el pingüino es el huésped y la remora, que son los peces, es el comensal. ¿De dónde es esa foto? ¿De dónde? ¿De dónde? Del sur, creo. ¿Del sur? ¿Será? No sé, sí, no alcanzo a identificar. Muy difícil. Profesa, es la parecida a la foto que usted usó como ejemplo en el video. Pero eso parece... No. O sea, es difícil determinar, porque es que puede ser el humedal, bueno, puede ser la libélula, puede ser... Bueno, no sé, me la pones difícil. La verdad, no sabría decirte, pero tú eres el que me debías haber dicho. Vea, profe, lo tomé de tal zona. Así es como quiero que los demás lo hagan. ¿Me entienden? Así es como quiero que los demás lo hagan. Hey, profe, vea, esto es del centro de Bogotá. Este está el parque, este está el humedal. Está muy bien, dirán. O sea, comprendes los conceptos, que es lo que me importa. Pero no usaste la imagen. O sea, lo usaste como fondo. Te voy a poner 100 porque manejan los conceptos. Pero la idea es que tú mires esto. Mires el colegio. Y detectes. O sea, que tú lo digas en la vida real. Vea, profe. Acá hay una relación intraespecífica porque estos dos son saucos. ¿Cierto? Y entonces los dos están acá al lado. Se están, digamos que tenían también, puede ser una relación intraespecífica de competencia. ¿Entiendes? Así, profe. Y vea el pasto. Eso está... colonizando y están los humanos acá que les están pisando y lo están maltratando. Eso es. Pero bien, Valentina, ochón. Bien, ¿cuánto? Te... Profe, ya te comparto la pantalla. Por favor. Eso no. Ya puedes ver la pantalla, profe. Ecosistemas por Valentino Pachoni y Gabriela Ochoa. ¿Qué son ecosistemas? ¿Sí? Gabriela, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, perdón, es que yo pensaba que se te tocaba a ti. Un momento. No. Uy, dale, rápido. Lo digo yo. Un ecosistema es el conjunto de especies en un área específica que interactúan entre ellos y el biotopo, con procesos como el parasitismo, la depredación, la competencia o la simbiosis. Tipos de ecosistemas. Hay muchos diferentes tipos de ecosistemas. Algunos de ellos son los acuáticos, que tienen marinos, que son los que tienen agua salada y agua dulce. Y otros que son de agua dulce, que también pueden ser llamadas dulce acuícolas. Ecosistema marino. Es uno de los ecosistemas acuáticos más grandes de la Tierra, con una alta cantidad de sal. Aquí viven muchos animales como son tiburones, delfines, pulpos, mantarrayas, tortugas y una gran variedad de peces. Ecosistemas de agua dulce. Son un subconjunto de los ecosistemas acuáticos. Estos incluyen lagos, ríos, estanques, manantiales, arroyos, humedales y pantanos. Se diferencian de los marinos porque estos son de agua dulce. Ecosistemas aéreos. Ecosistema aéreo. Este se compone de varias partes, como todos los demás, solo que los animales, como las aves y demás, dependen de los nutrientes que hay en el suelo, entonces se podría decir que son ecosistemas aéreos, son mixtos. Ecosistemas terrestres. Son los que tienen un lugar en el suelo firme como montañas, selvas, entre otros. Estos lugares es donde los animales encuentran todo lo necesario para nacer, crecer y reproducirse. Algunos de los ecosistemas terrestres son tundra, taiga, bosque de templado, bosque lluvioso tropical, desierto, praderas,
selvas. Gabriela. Ecosistemas mixtos. Ecosistemas mixtos son los lugares donde se comparten los dos ecosistemas principales, el terrestre y el acuático. Algunos ejemplos de ecosistema mixto son terrestre y acuático o terrestre y aéreo, ecosistema urbano y acuático. Bueno, esta imagen es del jardín botánico y esta la va a explicar Gabriela. ¿De dónde es eso? Del jardín botánico, profe. Del jardín botánico, profe. Esa es la importante, explique las relaciones. Esta es la imagen de Bogotá del jardín acuático. Las relaciones intraespecíficas son los patos con los patos. Las relaciones interespecíficas va a ser el humano con el pato o el humano con el pato o el humano con el biotopo. Es otra imagen. Está algunas de las relaciones intraespecíficas pueden ser las aves con las aves o los humanos con los humanos, como podemos ver acá. Y algunas de las relaciones interespecíficas es este perro que está persiguiendo al colibrí o el gato que está persiguiendo al ratón o hámster y pues si alguna de las aves llega a bajar al suelo por comida o algo así, sería con cualquiera de estos animales o las personas. Dejémoslo ahí, bien, bien. Ocho Ok, ahí, Pacho, profe. ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Vamos con Reyes, Nicolás. Listo, profe, ya dejo de compartir. Perfecto. Ok, profe. Juanpa, comparte pantalla. Ya comparto, profe. Listo. ¿Se está conectando alguna Estefany Gutiérrez? ¿Alguien está intentando entrar con otro dispositivo o algo? ¿O no? ¿Es conocida? Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Déjenme hablar. ¿Listo? No, no es conocido. Bien, ok, gracias. Ya se desconectó. Por ahí un topo le informó. No, mejor vayas. Vamos. Entonces, Reyes y Pinilla, empiecen. Clase de Ciencias por Nicolás Reyes Forero. y Juan Pablo Pinilla Velasco. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema está constituido por biotopo y biocenosis y está conformado en un ecosistema. El biotopo son todas las montañas, sabanas, etcétera, y la biocenosis son todos los animales que viven en él. Bueno, este es el parque de metropolitano de Simón Bolívar. Voy a empezar con las relaciones intraespecíficas. Relaciones colonial. Se puede ver acá una colonia bastante amplia de vegetación que con el tiempo ha expandido todo el parque. Y esto ayuda a controlar la contaminación del aire y absorber durante la fotosíntesis y es hábitat de varias especies. Relaciones familiares, Homo sapiens. Este parque es uno de los más tradicionales ya que cada 8 días es visitado por muchas familias. Es un espacio por recreación y descanso familiar. También hay familias de aves monógamas, como las mirlas, que se encuentran en la capa de los árboles. La hembra es más fiel hasta la muerte y cuida a sus crías. El macho marca su territorio y no vive en grupo. Se alimentan de frutos, insectos, gusanos de los bosques. Normalmente se desplazan por los suelos para conseguir la comida. Relaciones gregarias. En este lago podemos suponer, sí, se puede suponer que hay migración de patos a este parque y van a vivir un periodo de tiempo más o menos largo. Esto lo hacen
con el fin de ayudarse mutuamente para obtener comida y protegerse de los depredadores. Relaciones estatales, culturales, como lo son los sapiens. Dentro del parque hay normas que hay que seguir para la buena convivencia, para estos tiempos de COVID, obligatorio el uso de tapabocas, distanciamiento social, se debe ir al parque con las personas que convive, y también hay otras señales preventivas para el buen uso del parque. Y listo, bro. Ahora Juanpa con las interés. Relaciones interespecíficas, comensalismo. Las personas llegan al parque, juegan y disfrutan de varias actividades que se pueden hacer en él, y el parque no es perjudicado ni beneficiado. Depredación. En el parque hay animales, por ejemplo, un gusano y un pájaro. Entonces, el pájaro caza al gusano obteniendo glucosa del gusano. Competencia. En el parque hay animales, por ejemplo, hormigas. Entonces, las hormigas están en manadas. Ellos necesitan ir, pues, también por comida. Entonces, ellas o se pueden atacar entre ellas mismas o con otros animales. Simbiosis. Cuando las personas están interactuando con el parque, por ejemplo, sembrando plantas o que no anden, por ejemplo, botando basura, etcétera. Por ejemplo, las personas que botan basura dañan el parque, ya sea dañando los árboles o contaminando el aire. Ahí están dañando el parque y lo están perjudicando. Parasitismo. Cuando las personas están jugando, pero, por ejemplo, una avispa se acerca y lo llega a picar, la avispa se beneficia mientras que las personas se perjudican. Mutualismo. Las relaciones entre las flores y las abejas es un ejemplo de mutualismo. Una abeja traslada polen de una flor a otra, fertilizando las plantas. Al mismo tiempo, la abeja satisface su necesidad de alimentarse del néctar producto de la flor. Esto, profe. Bien, muchachos. Entonces, ¿me recuerdan Reyes y Pinilla, verdad? Sí, señor, profe. Ahí está la retrófica también, profe. La sí. Explicamos también, ¿cierto? Sí, ¿no? Faltó el sol. Pues. Sí, profe, eso faltó. Bueno, muchachos, sí. Ok, profe, gracias, muchas profe. Gracias. Profe, pero esta retrófica no es como lineal. ¿Cómo? Esta retrófica es lineal, ¿no? Digamos que se podría constituir, o sea, faltan ciertos elementos, no pasa nada, todo bien. Yo. Bien. Valencia. Veo que se están demorando resto, Valencia. Hola, profe, qué pena. ¿Y ahí estás viendo? Sí, ya, dale. Exposición Biología Juan Valencia Séptimo A. ¿Qué es el biotopo? El biotopo en biología es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna. En otras palabras, el biotopo es casi sinónimo de término hábitat, con la diferencia de que hábitat se refiere a las especies o poblaciones, mientras que biotopo se refiere a las comunidades no vivas. La biocenosis. Una biocenosis es una comunidad biológica o comunidad ecológica que la conforman animales o seres vivos dentro de un ecosistema. Relaciones interespecíficas. ¿Qué es una relación interespecífica? Se denomina relaciones interespecíficas a los distintos tipos de interacciones que tienen lugar usualmente entre dos o más individuos pertenecientes a especies diferentes. Este tipo de relaciones se dan en el marco de un ecosistema determinado y generalmente tienen que ver
con la satisfacción de las necesidades alimenticias. Relaciones interespecíficas en Bogotá. Las relaciones interespecíficas que hay en este ecosistema son la simbiosis, que es cuando dos especies se unen y a veces se benefician y a veces se hacen daño. Porque como pueden ver en la imagen, todo ese espacio donde hay edificios antes, había bosque, pero ahora hay edificios. Eso es un buen ejemplo de parasitismo o simbiosis, el mutualismo. Porque los edificios o las personas conviven con el medio ambiente que hay. A veces lo pisas o a veces lo cuidan. Relaciones intraespecíficas. Relaciones familiares cuando una madre humana compra comida o hace comida para sus hijos. O por ejemplo, un pato en un estanque, por decirlo así. Relaciones coloniales, cuando una sociedad se le denomina como colonia o ciudad. Gracias. Listo. Y profe, por cierto, lo de el ecosistema no lo expliqué porque era muy extenso para no consumir tanto tiempo. Tocaba con la foto de Bogotá, ¿no? O sea, explicar todas las relaciones. Total. Exacto. Así como yo hice, no es tanto explicar cómo hiciste qué era el biotopo y qué era la biosfera. Esa no era la idea de esta exposición. Es más bien con una imagen, con esta imagen que tienes ahí, por ejemplo, decir lo siguiente. O sea, profe, acá nosotros vemos el pasto y lo que está viendo usted acá es una relación intraespecífica colonial. Tremenda, ¿no? Pero mire además lo siguiente, profe. El humano culturalmente desarrolla automóviles y estos automóviles generan también formas coloniales, pero también se podría interpretar como algo gregario, porque todo el tiempo se están moviendo en las vías, ¿sí ve? Como por grupos se están moviendo. Entonces el humano desarrolla máquinas para poder tener este tipo de interacción, digamos, un poco gregaria. Esa era la idea, ¿listo? Vale, profe. Bueno, Valencia, igual bien. Ahí está. Profe, y ahí también se beneficiaría el humano y no el ecosistema con los autos. Uy, no escucho nada, pero bien, sigamos para que nos rinda, Madeline. Ya te comparto, profe. Dale. Nah. Cuando se corta, vuelven a levantar las manos y llaman ese orden que se le da la mano, cuando volvamos. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, entonces, ecosistemas y su biocenosis. La biocenosis son las relaciones que se dan entre los seres vivos que habitan en los ecosistemas. Y a continuación voy a explicar las relaciones intraespecíficas e interespecíficas junto con la red trófica. Entonces, las relaciones intraespecíficas. En el primer ejemplo, que sería esta que está aquí en rojo, sería la relación de cooperación y colonial. Colonial porque se establece desde un punto, por ejemplo, se empieza a construir un edificio y se empiezan a extender, empiezan a construir más. Y de cooperación porque la gente que habita allí se ayuda entre ellos mismos. Y creería que también sería por competencia porque cuando están construyendo los edificios, puede que, por ejemplo, los constructores digan como que el que construya mejor le paga mejor o le va mejor. Entonces yo diría que eso estarían compitiendo ahí. También colonial sería estas plantas que están sobre el humedal porque se empieza desde una planta y se empieza a expandir hasta un punto. En este ejemplo que está en negro serían relaciones familiares, ya que las personas que habitan en estas casas pues habitan con sus familias y se protegen entre ellos mismos. Ahora las relaciones gregarias, que sería este ejemplo del árbol, que sería el ejemplo de las aves migratorias, ya que ellas van de un lado a otro y pues, por ejemplo, ellas estarían en este árbol, pero necesitarían irse de ahí, ya que pueden talar el árbol o porque necesitan otros recursos como alimentos o otro mejor hábitat. Ahora las relaciones estatales, que sería esta que está aquí en blanco, que sería el ejemplo de las abejas, ya que ellas forman sus colonias dentro de los árboles o sus panales, y ella, cada una tiene una...